Están, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos aquí para comenzar nuestro estudio de Juan, como cada viernes. Y bueno, ¿qué les parece si juntas hacemos una oración, que sea el Señor quien nos hable este día, que nos siga enseñando, que nos ayude a, a crecer en su palabra? Yo creo que se ha cumplido la promesa de Dios. Que nos hace en este libro de Juan, lo vamos a ver más adelante. El propósito de este libro es crecer en su palabra, es conocerle más profundamente, que nuestra fe sea afirmada y nos damos cuenta cómo a través de la palabra, pero no solo la palabra como tal, sino a través de la palabra dentro de nuestras vidas diarias, porque absolutamente todo lo que vivimos está guiado por Dios, está planificado por Dios para que le conozcamos. Y bueno, pues se hace, una, se hace una enseñanza a nuestra vida tan práctica y tan real. Y bueno, pues vamos a agradecerle por eso. Gracias también porque estamos pudiendo estudiar, estamos avanzando en nuestro, en nuestro estudio. No tuvimos que detenerlo y ese es un regalo muy muy padre y bueno que Dios abra nuestro nuestro entendimiento. Vamos a dar gracias juntas, por favor. Dios precioso, te doy gracias este día, gracias por tu bondad, gracias por el permiso que nos das, Señor de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque así lo planeaste y ha sido de bendición nos deja crecer, nos deja madurar, que se cumpla, Señor, te lo ruego. Te pido que este día, esta enseñanza y esta palabra, Señor, pueda abrirnos más ampliamente el panorama de quién eres tú, nos permita conocer un poco más de la tercera persona de la Trinidad, que a veces no comprendemos o que a veces omitimos, Señor, de nuestro pensamiento, nos llegamos a sentir solos. Porque no lo vemos, tal vez, Señor. Yo te pido que este día pueda quedar muy claro y muy deshebrado, Señor, lo que tú veniste a prometer. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues es que estamos orando y yo ya me iba a poner a, a darles el estudio orando, pero bueno, yo creo que sobre la marcha vamos a, vamos a poder entender de qué estamos hablando. Vamos a continuar con Juan. Capítulo 14, nos quedamos hasta el verso 14, Juan 14, 14, hace ocho días. Y bueno, permítanme por favor leerles del verso 15 al verso 24. Espero que podamos este, abarcar todos estos versículos. Si no, no importa, nos detenemos y continuamos dentro de ocho días. Dice así, verso, capítulo 14, verso 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Voy a hacer un alto muy rápido. Yo quiero que en esta lectura que hagamos vayamos, por favor, subrayando todo lo que encontremos referente a la palabra amor, porque nos vamos a dar cuenta cómo nuevamente vuelve a ser la raíz de la enseñanza que vamos a obtener este día. Y se van a dar cuenta cómo en cuatro versículos de esta lectura que vamos a, a ver, el Señor lo pone como una, como una primicia como una como un punto de partida para lo para lo demás. Yo les voy a ir este leyendo ustedes por favor en sus casas subrayen donde habla de que le amemos, donde habla de amor como tal. Dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del padre que me envió se dan cuenta cómo en cuatro versículos se enfatiza cuál es el medio a través del cual nosotros podemos obedecer al señor cuál es el medio a través del cual nosotros este le conocemos nosotros nos fundimos en el señor y esa, y esa Unidad, esa, esa, bueno, no bueno, es que aquí de repente pareciera un trabalenguas, ¿no? Donde dice, si yo estoy con el Padre y el Padre con vosotros y vosotros están conmigo, o sea, y de repente y es repetitivo dentro de estos versículos que acabamos de leer, se repite y se vuelve a repetir. Pero vamos a ir desglosando poco a poco cada versículo y nos vamos a dar cuenta cómo verdaderamente el amor es un elemento fundamental. Ya estudiamos en clases pasadas, cuando vimos el capítulo 13, cómo el amor nos es otorgado, pero recordemos esto: es un atributo divino. El amor proviene de Dios, entonces no es algo espontáneo de nosotros, no es algo que nosotros con mucho esfuerzo, con mucha dedicación podamos producir de nosotros mismos, sino es algo que es vertido sobre nuestra vida y es un atributo de Dios que Él nos permite, que Él nos otorga cuando da un nuevo mandamiento, ¿se acuerdan? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, estudiamos muy profundamente esta palabra. Y bueno, vamos a vamos a contextualizar un poquito en qué punto estamos ahorita. Estamos enfrentando o los discípulos en este momento de la escritura están enfrentando un momento donde están escuchando de voz de Jesucristo que él va a partir y está literalmente explicándoles que no está hablando de un viaje temporal, sino está hablando de su vida. Entonces ellos quedan en una condición donde su corazón se siente triste se siente desolado en el capítulo 14, la clase pasada estudiamos muy profundamente qué quiere decir turbación porque es la condición de alguien que te o sea imagínate que tuvieras tú la oportunidad de hablar con tu maestro de vida con uno de con tu papá o tu mamá a lo mejor y te dice en cinco días me voy a morir o sea quien ha enfrentado una situación así en lo terrenal puede comprender muy bien, pero exactamente así es como los discípulos se encontraban. Entonces nos hacemos una pregunta, o sea, nosotros leemos esto, podemos imaginar a los discípulos y nos preguntamos, ¿cómo relacionarnos con un Salvador que no va a estar aquí? O sea, un Salvador que ha sido durante este tiempo de su ministerio, tres años o un poco más, mi amigo ha sido la persona tras la que camino. Él y yo ya adquirimos por la relación un grado de intimidad, tenemos una interacción por esta razón. Es de quien yo he recibido consuelo o he recibido enseñanza o instrucción en medio de situaciones muy específicas. O sea, todo el, todo el Evangelio nos ha dejado ver la manera en que Jesús se detenía a, después de cada evento importante y significativo enseñarle a sus discípulos cómo es que los levantaba en medio de circunstancias como las tormentas, como las, las este, crisis de incredulidad, como como muchas situaciones cotidianas que ellos vivieron, las multiplicaciones, la transfiguración, muchas cosas que ellos habían experimentado, como Dios se si había, Jesucristo se si había acercado a ellos y les había tomado en cuenta y les había enseñado. Entonces, aquí están ellos enfrentando dentro de esta turbación, esa disyuntiva, cómo reaccionar, cómo reaccionamos o cómo vamos a reaccionar con un salvador que no va a estar aquí, con un maestro al que no podemos seguir. Y bueno, mm, mm, mm. permítanme, por favor, si se dan cuenta en toda esta lectura que acabamos de hacer, y yo les pedí que fueran subrayando este, este elemento del amor, esta palabra, amor, aman. Am, amaron, es para que nos demos cuenta que en esta enseñanza que Cristo está haciendo ya a sus discípulos, en esta cena de la Pascua, en este, en este aposento alto, Dios ya está queriendo hablar las últimas palabras, Él se toma un tiempo bastante significativo, varios capítulos haciendo esto, y nos damos cuenta que, que el amor ocupa una... una Pieza fundamental ocupa un lugar elemental en esto que va a pasar, no, en esto que viene y está a punto de acontecer. Aquí nosotros nos damos cuenta en todo esto que acabamos de, de leer que somos descritos o son descritos los discípulos a los que Jesús les está hablando en este momento, no como hijos, no como escogidos, no como creyentes, sino como los que aman a Jesús. O sea, le está dando una importancia a este elemento que ya estudiamos. El, Jesús, el, el Señor Jesús estaba literalmente a unas horas de dejar a sus discípulos y para Él era muy importante que ellos tuvieran muy presente esto que estoy mencionando ahorita. Ellos quedarían finalmente, y esto lo, lo leemos y lo sabemos de sus discípulos, quedarían llenos de dolor. Ellos quedaron desperdigados. Um, se platica y se narra muy muy este textualmente y muy paso a paso la historia de lo que pasa con Pedro porque Jesús lo utiliza como como un ejemplo no la negación de Pedro pero la verdad es que no solo Pedro salió disparado y descontrolado y acabó literalmente en una barca pescando nuevamente no o sea regresando en una en una o en una desesperación, olvidando estas palabras, pero, pero el Señor viene. Entonces, imagínense, los discípulos no comprendían aún lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos estaban enfrentando o estaban próximos a enfrentar este desamparo. Pero aquí Jesús comienza a consolarlos. O sea, desde este momento Jesús está activo en el ministerio de la consolación que vamos a estudiar más adelante. ¿Y de qué manera es que comienza el Señor a ser un ayudador, a ser un consolador, a ser un, un paracletos para sus discípulos a través de una promesa? O sea, Jesús va a empezarles a hablar de una promesa muy específica que los va a sostener y los va a levantar cuando Cristo no esté. Jesús nunca pensó en, para sí mismo ni nunca permitió que nosotros nos encontráramos solos. Sin embargo, muchas veces, de verdad... Nos hemos sentido desolados ante situaciones de turbación, ante situaciones de, de tragedia en nuestra vida. De repente clamamos al Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste? Estoy sola, me siento morir, me siento desesperada. Y Jesús nunca planeó esto para nosotros. Sin embargo, nosotros a veces olvidamos esta promesa y desconocemos lo que, lo que pasó en nuestra vida, en el cumplimiento de esta promesa, en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, donde se narra el Pentecostés. Y hoy vamos a, a estudiar muy, muy, muy así, pausadamente, muy profundamente, de qué trata esta promesa para que cuando podamos estudiar el cumplimiento de esta lo podamos comprender, para que nuestra vida no pueda estar caminando todavía con esas posturas de sentirnos de repente un poco huérfanos, porque no le vemos, porque no estamos con él. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo sí soy muy... Ay, ¿cómo decirlo? Muy... Um, muy... <laughs> tendiente a lo mejor a anhelar a Jesús, ¿no? Muchas veces pienso y digo, ay, ¿por qué no fui una discípula? Yo creo que ni hubiera sido una discípula, a lo mejor hubiera sido la esposa de un fariseo, no lo sé, pero yo luego digo, ay, yo hubiera estado padrísimo verlo en persona, aprender de viva voz las enseñanzas de Jesús, todas estas palabras que estamos estudiando, haberlas escuchado en mi vida hubiera sido algo padre, ¿no? Pero, pero de repente de verdad es porque olvidamos es porque nos olvidamos y nos sentimos solos o luego estás señor ya ven pronto y este mundo volteamos a ver las circunstancias volteamos a ver lo que se está viviendo y nos sentimos desolados nos sentimos solos pero pero ánimo ánimo de verdad esto que estamos estudiando nos va a dejar darnos cuenta que era necesario que Jesús partiera para que nosotros pudiéramos tener una comunión más profunda con él una, un acercamiento más profundo y digo ánimo porque en el reconocimiento de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida nosotros tenemos que quedarnos bien bien conscientes de verdad de que de que nunca de que nunca jamás estamos solos. No hay un solo momento en la vida de un hijo de Dios, no hay un solo momento en la vida de alguien que ama a Jesús que se encuentre solo, ni siquiera en las peores circunstancias. Y esto es importante que lo consideremos y que lo sepamos para que cuando estemos en esa situación, cuando te encuentres en medio de una tormenta, cuando te encuentres caminando en la incertidumbre de un mar en el que te en el que si Dios no te sostiene, tú te vas a hundir, no sientas que te vas a hundir, sino voltees rápidamente y tengas bien claro y bien presente que el Espíritu Santo está cumpliendo fielmente como Cristo lo hizo y como el Padre lo ha hecho, su obra, su obra de redención. Él es parte de la obra redentora. Y bueno, Juan capítulo 14, verso 15 dice así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y volvemos al tema raíz, lo que les mencionaba ahorita. Si me amáis, y ya tienen subrayada ustedes la palabra amáis. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este amáis y este amor es el mismo que ya estudiamos en el capítulo 13, ese amor ágape, ese amor o ese atributo de Dios, ese principio divino de Dios hacia nuestra vida que modifica las cosas en nosotros, que nos transforma de raíz, que cambia, que, que modifica nuestro carácter, que cambia nuestra naturaleza, que gobierna literalmente nuestros impulsos, controla nuestras pasiones, debilita o, o ennoblece nuestros afectos, porque Dios no puede venir a tu vida, tocar tu vida, vertir sobre tu vida su amor sin que algo suceda en ti. Esto lo hemos venido estudiando, pero tenemos que entender algo muy importante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y tenemos que entender esto que estoy mencionándoles. Nosotros amamos a Dios, no porque yo tenga una... Capacidad diferente a quien no ama a Dios, porque vamos a hacer este comparativo, no porque yo pueda en mis propias fuerzas amar a Dios, no porque me haya esforzado muchísimo para amar al Señor, sino literalmente porque Él me amó primero. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ya habíamos platicado, Él desde el capítulo 13, al hacer mención de un nuevo mandamiento, nos otorga la, la oportunidad y la facultad de amarnos los unos a los otros. Solamente un escogido puede amar a Dios. De esta manera, como estamos estudiando aquí en el verso 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Exclusivamente alguien que fue seleccionado y amado primero por Dios para que nosotros respondiéramos a este amor, solamente un escogido puede amar a Dios. Nuestro amor por Él literalmente es la respuesta al amor que él tuvo por nosotros. Quiero leerte aquí en Romanos capítulo 5, verso 8, algo que se me hace hermoso, pero muy impresionante. Mira, dice capítulo 5, verso 8 del libro de Romanos, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes que Cristo fue a la cruz por ti? Fue a la cruz por mí, por cada uno de, de los seres escogidos para ser hijos de Dios, para responder con ese amor, siendo aún pecadores. O sea, nosotros seguíamos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Nada, no existe un mérito. Nosotros no podemos vanagloriarnos ni envanecernos jamás en nuestra vida por ser hijos de Dios. A veces es muy fácil y, y hago mención importante y profundo y desglosamos esto porque es muy fácil que, que juzguemos a los demás. Que nos escandalicemos del pecado de los demás cuando tú has sido rescatado. Pero ¿sabes por qué? Porque se nos ha olvidado esto. O porque no hemos recordado que, literalmente, aún siendo pecadores, Cristo murió por mí. Aún siendo una, una persona con todo lo vil que yo cometí. El Señor me mostró su amor de tal manera que yo fui transformada desde lo profundo de mi espíritu para ver a Él, para comprenderlo a Él, para comunicarme con Él. Ahora, ¿de qué manera? Y aquí nos está enseñando la palabra, ¿de qué manera se demuestra esta verdad de la que te estoy hablando? Esta transformación y regeneración, este nuevo nacimiento, este, este yo amo a Dios. Porque Él me amó primero, ¿de qué manera se demuestra esta verdad? Y aquí, justamente en este versículo, lo dice, en que yo quiero y puedo... Guardar sus mandamientos. Dos cosas dije importantes. Quiero y puedo guardar sus mandamientos. Puedo por la obra de Cristo en la cruz. Yo no podría vencer el pecado. Yo no podría caminar literalmente detrás de Jesucristo. Yo no podría guardar sus mandamientos si mi naturaleza no hubiera sido transformada. No, el hombre sin Dios no está capacitado para obedecer, ni para caminar detrás de Dios. Quedó literalmente destituido de la gloria de Dios. Esta palabra guardad es bien interesante porque nosotros pensamos luego luego en obedecer, ¿no? O sea, dice: si amas a Dios ¿Cómo dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sí, tiene que ver, por supuesto, con la obediencia. Pero esta palabra guardad es la palabra tereo, que quiere decir vigilia. O sea, vigilia cuando tú te quedas despierto toda la noche o estás atento a una cosa. De esas veces que dices. No me voy a mover de aquí porque no quiero que se queme la comida, ¿no? O sea, tú estás en una constante observación y en una constante, en una constante este, atención a algo para, para que no le pase nada o para poderlo entender y comprender. Esta palabra Tereo es vigilia, guardad de pérdida o de daño. O sea, cuidar algo para que no se pierda o no se dañe. A veces también puedes decir no yo de aquí me muevo no le va a pasar nada sobre mi cadáver no te preocupes vete con confianza cuando regreses aquí va a seguir tu hijo o tu hija no o sea es, es esa es ese cuidado es ese mantener el ojo sobre literalmente eso quiere decir guardad mantener el ojo sobre algo entonces esto a que nos está llevando a una acción no es nada más ahí si yo soy obediente y estoy capacitada para obedecer Puede que sí, pero si yo no guardo sus mandamientos, si mis ojos no están puestos literalmente sobre la palabra de vida, si yo no estoy constantemente escudriñando, escudriñando las escrituras, leyendo, leyendo, viendo sus mandamientos, si mis ojos no están puestos sobre esto, yo no voy a poder guardar. Por eso yo les decía, tienes que querer. O sea, tú eres regenerado por la obra de la gracia de Dios, pero tienes una, una responsabilidad y una acción que llevar a cabo. Ahora, este querer, este guardar, este atender, te hace conocedor del mandamiento y entonces se aplica literalmente la obediencia. Esta palabra obediencia, aunque no la menciona el, el versículo ni más adelante, es importante que la conozcamos, esta palabra obediencia... Es la palabra jupacoe con cada kilo, el coe, jupacoe, que quiere decir escuchar con atención, acatamiento, sumisión, obedecer. Y estábamos platicando, ¿de qué manera se demuestra el que le amamos a él? que guardamos sus mandamientos, que le obedecemos, que, camina, que, que los cuidamos, que ponemos nuestros ojos sobre ellos y los llevamos a cabo. O sea, lo escuchamos con atención, pero lo acatamos para nuestra propia vida. No se demuestra el amor como muchas veces y equivocadamente lo hemos querido demostrar. En serio, y, y lo digo no solo por ti. Que sé que te ha pasado porque a mí me ha pasado muchas veces a veces creemos que la demostración de amor a dios es a través de las lágrimas por ejemplo no sé si a ti te pasa pero a mí me pasa que cuando oro al señor y lloro y, y me desahogo emocionalmente siento que lo amo no y siento que tuvimos un momento súper este o, o no solamente las lágrimas no o sea yo estoy hablando de cuestiones emocionales como como de verdad es que mira, oro en la mañana, oro en la tarde, oro en la noche, este, hago un devocional y estamos envueltos en un activismo, oigo tal predicación, oigo, oigo tal predicación, este, tengo tal ministerio y llego súper temprano y me muevo como, como nadie se mueve este, en el trabajo de la obra de Dios. Todo eso es correcto cuando es un fruto cuando es un fruto, una, una consecuencia, un síntoma de lo que está pasando entre tú y Dios. Pero no es el, no es el evento que manifiesta si tú amas al Señor. Aquí nos lo, está, nos lo está enseñando la palabra. Es la evidencia de que yo amo a Dios, es literalmente que guardo sus mandamientos, que me interesa obedecerle. Quiero citarte un fragmento de un escrito de un libro de John Piper, él, él lo dice muy más bonito, lo dice muy bonito y ahorita lo vamos a platicar, pero literalmente es esto de lo que estamos hablando. Se trata, esto de lo que estamos hablando, o sea, que guardemos sus mandamientos, los que lo amamos, este… De esto es de lo que vamos a, a citar aquí. Dice así, se trata de una respuesta del creyente a la belleza, la gloria y la grandeza que él ahora percibe. O sea, se trata de una respuesta, de un fruto, de una consecuencia del creyente ante la belleza, ante la gloria ante la grandeza que ahora puedo ver, que ahora, que ahora podemos ver por la regeneración, o sea, por la, por la vida en Cristo que ahora percibe de Dios y antes, muertos en nuestros delitos y pecados, no la percibíamos. Te lo voy a leer así solito para que lo pueda, puedas tener la cita textual. Se trata de una respuesta del creyente a la belleza, la gloria y la grandeza que él ahora percibe de Dios y antes no la percibía. Es, es un fruto y es algo literal cuando tú naces de nuevo y tú puedes espiritualmente ver la gloria de Dios y lees la palabra y la palabra cobra vida ante tus ojos que tú deseas estar con Jesús. Este es un fruto del que acaba de nacer, es como el bebé que desea la leche espiritual y que desea conocer a su Señor y conocer a su Salvador. Es también una consecuencia de este nuevo nacimiento el querer caminar detrás de Jesús, y es la regeneración, el nuevo nacimiento, la, la vida de nuestro espíritu y la restitución de esa destitución de la gloria de Dios, la que nos capacita a una obediencia. A una, a una capacidad o a una posibilidad de guardar y seguir sus mandamientos. Pero no una, no una obediencia fea, no, 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 no una obediencia, oh, es porque lo tengo que hacer hoy, qué pesado es, es muy triste, pero si sí llegamos de repente a encontrarnos de esta manera en nuestro trabajo de obedecer a Dios, Sino en este caso específicamente, y como por eso es que hice tanto énfasis en el amor, cuando el amor es el fundamento de que yo quiera obedecer al Señor, cuando yo lo amo y quiero obedecerlo, esta es una obediencia enamorada. Y hay un ejemplo muy, muy claro y muy, y muy nítido. Cuando. Tú te casas y estás perdidamente enamorado de tu, de tu esposo, de tu esposa, del, del novio, de tu, de tu alma y de tu corazón. Lo, lo que más sueñas es estar con él, es pasar tiempo con él, es, es el romance que, que va a traer la luna de miel. De verdad, o sea, es algo... Y tú vas a la escritura y te encuentras con que esto literalmente es un deber, el deber conyugal. Pero tú dices, es un deber, es un premio, es un regalo del amor que yo tengo por esta persona. Entonces, exactamente así es como sucede. Cuando el amor es el fundamento que te une a Cristo, para ti obedecer sus mandamientos se vuelve un anhelo, se vuelve un deseo de verdad. El amor literalmente cambia el deber por el deleite. Literalmente, y dice el verso 16 que estamos estudiando aquí en nuestro capítulo 14, dice así palabras de Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Permítanme tantito porque sí, si me amáis, guardad mis mandamientos y dice el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí está, increíble es el Señor Jesucristo, prometiéndoles lo que, lo que estaba por acontecer, algo maravilloso, de verdad, una noticia maravillosa. Jesús literalmente está prometiendo la ayuda permanente, la ayuda que él vino dándoles, yo le estaba mencionando hace rato durante tres años a sus discípulos, pero permanentemente, permanentemente, y aquí dice, les daré, dice, y yo rogaré al Padre y os dará. Otro consolador, esta palabra otro que se traduce aquí del griego al español es la palabra alos. El griego es un es un idioma demasiado concreto y demasiado específico y cuando se hace la traducción al español, el español no es tan rico como el griego, entonces se tradujo la palabra otro del griego en, ah, bueno, a ver, déjame explicarte bien. Hay dos palabras en griego que se tradujeron como la palabra otros. Una palabra es la palabra heteros, de donde proviene la palabra que nosotros conocemos heterogéneo, la palabra heteros que quiere decir literalmente otro de una clase distinta, como cuando nosotros decimos, este es un grupo heterogéneo no, o sea, hay viejitos, jóvenes, bebés, entonces tenemos que tomar decisiones en torno a estas diferencias. Esa palabra no es la palabra que se utiliza aquí donde Jesús dice "y os dará otro consolador", si no es la palabra a los que quiere decir otro de la misma clase. Podríamos decir algo homogéneo algo de la misma especie. Y así dice la palabra, otro de la misma clase, otro del mismo tipo. Entonces aquí tenemos que entender que Jesús está prometiendo la llegada de lo mismo, de lo mismo, o sea, de Él mismo, no el Espíritu Santo. Podríamos, o sea, porque hay mucha gente que te, que te dice o trata de explicarte el Espíritu Santo como una fuerza cósmica que Dios mandó. No, no es una fuerza misteriosa, no es, una, no es un impulso que, que sin personalidad, pero con poder, como también de repente se menciona. Y, y sí debemos entender aquí que es... La parte de Dios que a lo mejor menos hemos estudiado o logrado comprender, pero literalmente aquí estamos entendiendo otro de la misma clase y de la misma especie y nos deja darnos cuenta que estamos hablando de otro con la misma personalidad. O sea, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es el Paracletos. ¿Y, ¿Y qué estoy queriendo decirte aquí? Y esto está súper interesante, fíjate. El Señor Jesús es nuestro ayudador y es nuestro abogado. Esto, esto está así como para cortarnos los cables y es un poco difícil de explicar, pero vas a entenderlo muy bien. Y el Espíritu Santo es otro ayudador, pero de la misma especie. Cuando nosotros leemos en Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si pecáis, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Esa palabra abogado es la misma palabra, es la palabra paracletos. Esto es interesante y quiere decir exactamente lo mismo. Y cuando se promete al Consolador, al Espíritu Santo, en este versículo que dice yo rogaré al padre y os dará otro consolador, es la palabra paracletos. Esta palabra quiere decir intercesor, consolador, abogado. Es una palabra compuesta, es paras y cletos. Paras quiere decir llamar y cletos quiere decir cerca. Entonces, ¿qué quiere decir uno llamado al lado de otro? O sea, el paracletos es alguien que está llamado literalmente para estar al lado tuyo, para estar junto contigo, cumpliendo un, un objetivo, un encargo, un, un propósito. Jesucristo cumple literalmente una función como abogado y como intercesor. El Espíritu Santo cumple una función como consolador y como guía y como... Y como direccionador o, o ayudador en nuestra propia vida. Y esto es literal y es real. ¿Se acuerdan que platicamos de Esteban en el capítulo 7 de los Hechos? Cuando Esteban está a punto de morir, dice la palabra que, él, que fueron los cielos abiertos y él vio literalmente a Jesucristo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros al abogado, al paracletos cumpliendo la función. Ahora ya lejos de, o sea, en ese momento ya el Espíritu Santo estaba cumpliendo su función en esta tierra, pero es exactamente el mismo. El paracletos, el consolador, estaba en esta tierra cumpliendo una función. Esto nos deja un poquito como asombrados y como claros en un punto bien importante. Tú no puedes decir, estoy solo, Dios me abandonó, es que no me escucha, es que el Señor está enojado conmigo y se fue porque soy. Ni siquiera puede ser apropiado para nosotros orar como en algún momento el rey David oró y clamó al Señor en un, en un fragmento que te quiero citar aquí en el Salmo 51, verso 11. El Rey David clamaba al Señor en medio de su arrepentimiento y Él decía: No eches de delante, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba o, o se presentaba o nos dirigía de maneras específicas, pero así como venía, se iba, se iba. Y el Rey David. Así era como había aprendido y comprendido en la dispensación de la ley. Pero nosotros no estamos viviendo esa dispensación. Nosotros estamos en el cumplimiento de esto que Jesucristo había prometido. De esto que Jesucristo le, les habla o les está prometiendo en este, en este Evangelio a sus discípulos. El Espíritu Santo literalmente nunca... Es quitado de ningún creyente, aunque pueda ser contristado. No es quitado de ningún creyente porque Él prometió aquí en este verso 16, dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros cuando, para siempre. Y cuando Jesús dice también en su palabra, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, es exactamente esto mismo. Jesús sabe que que el consolador, que el Espíritu Santo es el mismo, es el mismo, nada más que es necesario que Cristo no esté para que el Espíritu Santo pueda venir a, a nuestras vidas. El verso 17 dice así, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad, y aquí está hablando de lo que él está prometiendo, de este consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Ya estuvimos viendo un poquito, ahorita vamos a, a ver un poquito más respecto de, este, de esta incapacidad de quien no ha... Quien no ha nacido de nuevo, dice el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve, está incapacitado, no tiene ojos abiertos, no tiene capacidad de vista. Dice, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Y esta palabra conocer es la palabra ginoscos, que quiere decir conocimiento absoluto, intimidad. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y en ese momento Jesús estaba haciéndoles la mención, mora con vosotros de su propia persona, de Jesucristo. Jesucristo vivía con, con sus discípulos. Él moraba con ellos y Jesús está hablando de Él mismo y del Espíritu Santo como la misma persona, el Dios Todopoderoso, y les dice, porque mora con vosotros. En ese momento físicamente y en, y en su encarnación habitaba literalmente con sus discípulos. Dice porque mora con vosotros. Dice y estará tiempo futuro. Aquí se está utilizando esta palabra estará en tiempo futuro. Dice y estará en vosotros. Y esta es la promesa que no había acontecido en ese momento, pero que Dios estaba, estaba revelándoles a sus discípulos. Aquí dice, y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, ¿qué es el mundo? ¿A qué se refiere aquí el mundo? El hombre muerto, el hombre que no ve, el hombre que no ha nacido de nuevo, literalmente, los cinco conversos no conocen ni comprenden al Espíritu Santo. Lo mismo que pasaba en el, en el tiempo de ministerio de Jesucristo. Los fariseos, muchos gentiles, muchos romanos. Veían las cosas y no comprendían, escuchaban la enseñanza y la rechazaban, la rechazaban abiertamente, se encolerizaban y procuraban matar al Salvador porque no le podían ver, no tenían esta posibilidad. Quiero leerte aquí en Juan capítulo 8, esto ya lo vimos hace, hace bastantes clases, pero vamos a recordar esta, esta personalidad de aquellos que no pueden ver. Hace rato yo les decía, acuérdate que tú ves por gracia. Esto es importante porque cuando tú estudias la contraparte, o sea, el que no ve, tú no te debes envanecer. Acuérdate que, es, que tú ves por gracia, que yo veo. Por gracia de Dios. Dice aquí Juan capítulo 8 verso 42 al 45. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y volvemos a ver esta esta palabra amaríais. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Se empiezan a dar cuenta? Vosotros sois de vuestro Padre, el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cristo habla mentira, de suyo habla. Perdón, cuando habla, dije Cristo hoy, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Déjenme regresarme tantito para que podamos entender. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y vean este versículo 45 lo que dice. Y a mí, hablando Jesucristo, ahora sí, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. O sea, el incrédulo no es un pobrecito que no es que, que no, no puede creer la verdad, porque Dios no la ha mostrado en este mundo. Dice Romanos 1, su eterna deidad y su poder se hacen claramente visibles en todo lo creado. Dios ha mostrado la verdad. Dios ha mostrado su su poder, su deidad, su amor, su grandeza, su misericordia. Él hace nacer el sol sobre buenos y sobre malos. Y el incrédulo no está en busca de la verdad. Literalmente porque Jesucristo decía la verdad no le creían. Esta era la razón. Te das cuenta qué impresionante. El mundo no quiere la verdad que el Espíritu revela. El asunto y la, la el dilema del ateísmo o del rechazo a Dios buscando cualquier otra cosa que no sea Dios no es intelectual porque el Señor se ha manifestado y él es bueno. Porque él, él dejó una palabra de poder para nosotros como un testamento. Porque tenemos la, la oportunidad de venir a ella y escudriñarla y conocerla. Pero no queremos. El asunto, te digo, que es moral. No quiero conocer a Dios. No quiero creer en el que dice la verdad. Porque no quiero dejar mis fornicaciones. Porque no quiero dejar mi pornografía. Porque no quiero dejar mi orgullo, porque no quiero dejar mi soberbia, porque no quiero dejar de creer que yo soy por sobre todas las cosas. Esa es la realidad. Pero te digo algo, la única razón, lo único que a nosotros, los hijos de Dios, nos diferencia de esta personalidad de la que estamos hablando ahorita, es la voluntad de Dios y su obra sobre nuestra vida. La gracia a la que literalmente no pudimos resistirnos, porque Dios así lo quiso. Dice la palabra aquí en Santiago 1, 18. Santiago 1, verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Te das cuenta? Tú eres un hijo de Dios, tú estás regenerado, tú le puedes amar, tú puedes guardar sus mandamientos, tú eres seleccionado para que el Espíritu Santo more en tu vida, tú estás destinado a la resurrección juntamente con Cristo, exclusivamente por el afecto de su voluntad dice la palabra también. Exclusivamente por eso, nosotros le amamos literalmente porque Él ex escogió que le amáramos. Cualquiera que escuche esta palabra, cualquiera que, que pueda entender esta palabra y que el Espíritu Santo lo llama de verdad a un reconocimiento de quien es Dios, debe correr ahí. Debe correr ahí, debe buscarlo. Dice la palabra, no endurezcas tu corazón el día del arrepentimiento. No sientas jamás, jamás ante el Evangelio que tú eres rechazado por el Evangelio. No pienses por ningún motivo que esta palabra de verdad y esta palabra de poder no es para ti. Te voy a decir por qué, porque todos absolutamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y estando muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos amó. Lo estábamos leyendo ahorita en, en Romanos capítulo 5, verso 8. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es para todos. Esto es para quien Dios elige y predestinó para quien el Señor escogió y si tú estás escuchando esta palabra, muy probablemente el Señor tiene este mensaje para ti. Dice el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Acuérdense ustedes cuando el Señor va a la cruz y termina la obra de la cruz. Cuando él muere y es llevado a la, a la tumba y después del tercer día él resucita, él se manifiesta en glorificación a sus discípulos exclusivamente. Fueron sus discípulos quienes pudieron verle en esta glorificación, pero él no estaba hablando. Vendré a vosotros solamente en referencia a esto que Cristo manifiesta después de su resurrección a sus discípulos, dejándolos convencidos literalmente de que Él venció a la muerte, dejándolos convencidos literalmente de que su Maestro y su Salvador vive. Si no está haciendo referencia al decir no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, está haciendo referencia al Espíritu Santo. Está diciendo literalmente, mira, yo voy a regresar de otra forma, pero, en la, pero siendo la misma especie, de otra manera, pero siendo el mismo al que tú sigues ahorita. Dice más adelante, y lo vamos a estudiar posteriormente, en Juan capítulo 16, pero quiero leerte este versículo. Dice así, Juan capítulo 16, verso 7, pero yo os digo la verdad. ¿Os conviene que yo me vaya? Esto yo lo he venido diciendo porque es muy importante que entendamos este, este, esto que tuvo que pasar. Dice, ¿os conviene que yo me vaya? Porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí Jesús en el capítulo 16 está haciendo referencia a la venida de este consolador al Pentecostés al día en que el Espíritu Santo viene a habitar en sus hijos. Y era necesario, era necesario que Cristo en vida partiera y, y no estuviera más para que el consolador viniera. Pero quiero decirte algo muy importante. Esta relación que ahora nosotros tenemos con la misma especie y la misma sustancia de Cristo, Exactamente el mismo espíritu. La, la relación que ahora tenemos es una relación con, completamente constante. O sea, si, si, la, si la manera en que puedo hablar de la importancia que tiene esta relación es la constancia y la permanencia, creo que es suficiente. ¿Se acuerdan? Él prometió al consolador que vendría para siempre. No hay un solo segundo de tu día ni de tu vida en que tú no estés con el Señor. En el tiempo de Jesucristo, cuando Cristo estaba con sus discípulos, de repente Jesús se iba a orar y los discípulos se subían a la barca y se adelantaban. Era necesario que se rompiera un techo para poder bajar a un... A un minus válido a un, a un paralítico y que Jesús pudiera orar por él era necesario que una mujer se abriera camino entre las multitudes para poder tocar el manto de Jesús Era necesario que, que tú ganaras las primeras silas de las de las multitudes que le buscaban para recibir un tiempo con Jesús y es necesario dice aquí la palabra no se dan cuenta de que sí dice la palabra aquí en 1 primera de Corintios 3:16 no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el espíritu de Dios vive en ustedes o sea constantemente tiempo completo de día y de noche, 24 horas, sin necesidad de abrirte camino, sin necesidad de subirte a un árbol para que te vea el Señor, porque eres muy pequeño, o porque está rodeado de mucha gente, sin necesidad de eso, tú tienes al Señor en ti. Y, y ¿cuántas veces nos hemos sentido turbados, como los discípulos desolados? Señor, ¿dónde estás? No, no, no más, por favor. No más, por favor, necesitamos entender esto. Esto es profundo y es importante. Y, y, y creo que con esto vamos a terminar. En ocho días vamos a continuar este tema. No ha terminado, pero es de, es de vital importancia que lo comprendamos para nuestra vida diaria. Déjame terminar con esto. Verso 19. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Todavía un poco. Y el mundo no me verá más. Y aquí Jesús está haciendo referencia de lo que estaba por acontecer en un poquito de horas. O sea, todavía un poco y el mundo no me verá más porque yo voy a morir y yo me voy a ir. Y además el mundo no me va a ver más porque cuando yo resucite o cuando yo venga a ustedes, solo ustedes me verán. Solo los discípulos del Señor, los que amaban al Señor, le pudieron ver. En la resurrección todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, los discípulos, los que me aman. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. No es para todos. No es para todos. Ningún incrédulo vio al Señor Jesús después de su sepultura. Después de su resurrección. Fue visto solo, solo por los que le amaban. Y aquí en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 11, dice así, el Espíritu de Dios, escuchen este versículo, este versículo tiene que cerrar con broche de oro y tiene que cortarnos los cables de verdad. Y es completamente aplicable al tiempo que estamos viviendo. Un tiempo donde Dios verdaderamente nos está llamando a una intimidad importante, profunda y muy consciente de Él. O sea, si no te ha caído el 20 en medio de todo lo que se está viviendo, en medio de la situación mundial, que hoy te caiga el 20 y hoy ve con el Señor y reconoce que Él está en ti. Si el Espíritu Santo está en ti, si tú eres un Hijo de Dios, si le amas, si tú amas al Señor con tu corazón, Él está contigo. Y dice así Romanos 8:11, escucha por favor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes y así como Dios. Levantó a Cristo Jesús de los muertos. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. ¿Se dan cuenta de esto? El Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos. Y aquí adelantito dice, así como Dios levantó a Jesús de los muertos. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Y así como Dios levantó a Jesús, a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo espíritu, quien vive en ustedes. Yo les decía, de repente ahorita estamos enfrentando, y va a ser súper aplicable a este tiempo, estamos enfrentando temor a la muerte temor a la enfermedad, incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y si se muere mi mamá, y si se muere mi abuelita, y si me muero yo y tengo hipertensión o estoy, no sé, o sea, tantas circunstancias que nos han enfrentado a un temor de nuestra vida física, de nuestra vida, de nuestra vida en esta tierra. Te digo algo, si tú no recuerdas y si no entiendes esta palabra, es muy fácil que tú seas engañado por el príncipe de este mundo y tú seas turbado como los discípulos cuando se sintieron desolados o apesadumbrados de que Cristo no iba a estar. Pero si tú sabes y entiendes que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, mora en ti, no te preocupes, no te preocupes porque... Aquí el Señor adelante nos está explicando literalmente. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales. O sea, esto se lo está diciendo en Romanos, el apóstol Pablo, a los romanos, pero es una carta para nosotros. Y así como levantó a Cristo en la resurrección, te va a levantar a ti en la resurrección. Dice, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo espíritu quien vive en ustedes. O sea, ¿por qué temer? ¿Por qué temerle a la muerte si lo que yo vi en Jesús en su resurrección va a pasar conmigo? El hecho de que el Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos literalmente es una garantía de que así como Él resucitó a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Este será el acto final de nuestra redención. Esto está increíble, este es el cumplimiento de la salvación completa. Este será el acto final de nuestra redención, cuando nuestros cuerpos sean glorificados como el cuerpo de la gloria o como el cuerpo de Cristo. Fue glorificado, literalmente. Nosotros actualmente le vemos por la fe, pero le veremos en gloria. Le veremos en gloria literalmente como Esteban pudo ver los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Nos quedamos aquí en el verso 19. Vamos a darle gracias al Señor porque de verdad nos está cambiando la perspectiva de las circunstancias en esta tierra dice la palabra va a llegar un tiempo y ahora es cuando es necesario quiero pedirte en el nombre de Jesús quiero suplicarte en el nombre de Jesús que podamos ser conscientes que podamos ser iluminados por tu palabra y que podamos vivir señor con el con la vida de absolutamente todos los que aún te van a conocer y van a entregar sus vidas. Yo te pido, Señor, que con poder, con tu gracia, levante, Señor, a todos aquellos que aún han de añadirse, Señor. Y te doy gracias, Padre, por, por la vida de cada una de mis hermanas. Gracias, Señor. Gracias por su fidelidad a ti, Señor. Gracias, Señor, porque ellas... No son seguidoras Señor de nadie que no seas tú gracias Padre gracias en el nombre de Cristo Jesús amén muchas muchas gracias por acompañarnos en ocho días vamos a continuar con este tema tan interesante no dejen de conectarse no dejen de alimentarse la palabra de verdad es vital vital para nuestra vida y no solamente vamos a ser bendecidos nosotros de forma personal sino que al ser llenos de su, de su favor de su iluminación del reconocimiento tú vas a bendecir a quien sea que, que toque tu vida a quien sea que, que el señor ponga cerca de ti tú lo vas a bendecir muchísimas gracias que dios te bendiga conéctate y seguimos siendo iglesia.